Buenas tardes, con una temperatura en Santiago que bordea los 25 grados y 17 en Valparaíso, le damos la bienvenida a un capítulo más de su programa De Mil Maneras. Aquí las mujeres mandan. ¿Cómo estás, Male? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Yo feliz de estarlas acompañando en otra tarde y muy interesada en el tema de hoy, porque uno de los momentos más difíciles que nos toca vivir por los cambios físicos, psicológicos y emocionales por los que atravesamos es, sin duda alguna, la adolescencia. ¿O no, Pola? Exactamente. Y por eso hoy vamos a estar conversando, discúlpame, por eso hoy vamos a estar conversando muy específicamente de la sexualidad en la adolescencia. Dime. No, justamente era eso, que vamos a tener a nuestro especialista, así que esperen un ratito porque ahora se viene otra sección muy interesante. Pero vamos primero a los títulos iniciales. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos son cansados de ser llanto. Y comenzamos de inmediato con nuestra sección apoyada por la Corfo a través de Innova Chile. Te voy a dar la bienvenida a mis invitados. Hoy tenemos en estudio a Marieta Pradenas, a don Carlos Vidal, que ya estuvo con nosotros, y a María Antonieta Alamán. Muchísimas gracias por haber venido y por compartir con nosotros esta tarde. Vamos a ir directo al grano, chicos. Vamos contigo, sí, vamos contigo, Marieta. Cuéntame, ¿cómo fue que comienzas como emprendedora en este negocio tuyo de la imprenta? En la imprenta. Difícil, ¿eh? Porque una mujer en la imprenta en la década de los 80, fines de los 80, con 20 años, nadie te pescaba. Decían, oye, esta niñita, ¿qué va a hacer? ¿A qué va a jugar? Y lamentablemente, no jugué. O más bien dicho, jugué muy bien. Porque claro, mucha gente después de 10, 20 años, me encontraba con colegas, gente de imprenta antigua, por no decir viejitos. Y me decían, oh, mijita, ¿y usted en qué está? Y yo le decía, ¿en la imprenta? ¿En serio? ¿Cómo fue que pudiste crecerte incluso siendo tan joven en este negocio que era además en esos años más aún un tema de hombres? Sí, la verdad es que yo no sé, yo creo que fue de circunstancias de la vida y un poco lo que comentábamos antes de salir al programa, justamente ese bichito que tiene el emprendedor o la emprendedora que justamente te da ese punch para cada día empezar a hacer cosas nuevas. Aquí teníamos la posibilidad de salvar un negocio que era familiar. Y o se moría o seguíamos con el tema para desarrollarlo a futuro y nosotros dijimos, bueno, sí, hay que hacerlo, continuemos. De hecho, yo seguí con mi hermana y después todos se fueron como dejando ahí, me dejaron sola en el camino. Bueno, y yo porfiada seguí. Yo te invito ahora y a los televidentes también a que veamos cómo tu negocio no solo siguió, sino que prosperó. Veamos la nota. Soy Marieta Pradenas, de la imprenta Franmar, Artes Gráficas Franmar. En el año 89, al fallecer nuestro padre, nosotros nos quedamos con esta imprenta, con los hermanos, con la abuela, y tratando de seguir la tradición y de cumplir con un sueño que él tenía de que esto no muriera cuando él se acabara. Siempre a la muerte de una persona quedan trámites legales, la imprenta igual tenía algunas deudas, así que ahí tuvimos que empezar a recorrer ese camino de legales, de reparticiones, de posiciones efectivas. Pero yo creo que fundamentalmente es las ganas de hacer las cosas, ¿sí? Yo creo que ahí está todo el meollo, ese bichito que uno tiene, que algunos tenemos por dentro que te dan ganas de, no, esto no me lo puedo ganar, no me puedo quedar aquí, no tengo que avanzar más, tengo que seguir haciendo cosas. Mucha gente yo sé que no daba un peso porque esto iba a surgir o iba a continuar en el tiempo. De hecho, mucha gente, yo me encuentro ahora, emprendedores antiguos de aquellos años, y me dicen, ¿todavía tienes la imprenta? Sí. ¿Y dónde, mi hijita? Ahí pues, ahí está la imprenta funcionando, trabajando. Tengo colegas que están en la red también, que somos colegas en el área de la imprenta y efectivamente es difícil, sobre todo ahora que se ha incorporado mucho la tecnología.
y está esto cada vez más rápido. Imagínate, ustedes van viendo máquinas que están obsoletas, que yo las tengo casi de reliquia, y es por ese amor que uno le tiene a las cosas de no botarlas. Efectivamente, ya ahora estamos a años luz de las máquinas. Por ejemplo, esta ya es una máquina que está absolutamente fuera de moda, de mercado y de todo. Nosotros la seguimos utilizando porque todavía nos presta un buen servicio, pero ya hay maquinarias que a esta altura son años luz de esto. Además, estas maquinarias, como son muy tecnologizadas, son además caras. Entonces uno no tiene la capacidad de poder incorporar año a año lo que va saliendo, olvídate, no hay bolsillo que lo aguante. Tratar de trabajar con lo que se tiene, entregando un buen servicio. Y fundamentalmente yo creo que el equipo de trabajo también. Porque tú, por lo menos yo tengo gente que está conmigo ya más de 10 años y hay uno solo que está ahora hace poquito incorporado a la empresa, pero que también yo creo que ya tiene el sentimiento de Franmar, que lo hemos moldeado nosotros un poco aquí, llegó como aprendiz y ya está, ha sido incorporado a la empresa. Pero el equipo de trabajo es fundamental porque ellos hacen maravillas con lo que tienen. Pues ahí está Franmar, firme. Está firme. Y yo sé también que te ha ayudado mucho el pertenecer a la organización de la que incluso fuiste presidenta. Sí, claro. Cuéntame un poco cómo influyó en ti y cómo te ayudó esta organización. Sí, efectivamente yo participo de la Red de Mujeres Empresarias de Quinta Región y aprovechamos de mandar un saludo porque si no las saludamos se mueren. De hecho, ahora tenemos reunión un ratito más. Y la verdad es que juntas, independiente que somos diferentes rubros, ¿eh? Porque igual hay otras personas, colegas de imprenta, pero es más amplio el grupo. Y la verdad es que juntas es un poco más fácil enfrentarse a todas estas cosas, por ejemplo, a los temas de Corfo, a participar de proyectos, a participar en cosas que de una u otra forma te van a ir ayudando a desarrollarte. Sola nadie te pesca. Claro. Esa es la verdad y las cosas. Y juntas en una asociación logramos hacer cosas importantes, un poquito la unión hace la fuerza. Y además de presentar proyectos individuales como también en conjunto, yo creo que el apoyo de vernos con nuestras pares, mujeres, empresarias, que por lo menos en nuestro país que nos impulsa. De verdad es machista y todavía tiene ese switch que gracias a Dios se ha estado cambiando un poco. Hemos tomado ciertos espacios ya las mujeres, sí, desarrollándonos en todos los temas empresariales y de los negocios, y que justamente ahora eso nos da también como más apoyo, justamente para ver que si yo lo pude hacer, ellas u también otras mujeres también hacer. Lo pueden hacer. Y para que las que nos están viendo en casa y quieran hacer algo, sepan que pueden, ahora vamos a darle la palabra, lo vamos a dejar hablar, don Carlos. Cuénteme, estábamos hablando de un proyecto que tienen para ayudar a las personas que quieren o que ya tienen emprendimientos. Sí, claro. Mira, la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso tiene desde hace ya un par de años todo un programa de apoyo al emprendimiento, al microemprendimiento, que partió precisamente orientado a la mujer, al ámbito femenino. Y para el próximo año ya esto se amplía, no solo es exclusivo para damas, para todo tipo de emprendedores, y no solamente para iniciar un emprendimiento, sino también para potenciar algún emprendimiento que ya esté llevándose a cabo. Y esto, lo importante es que nos enriquece también a nosotros como escuela. Claro. Porque en este programa no solo participan académicos, sino también los propios alumnos que forman parte ya de los cursos superiores de esta escuela. ¿Alguna característica que tengan que tener las personas que quieran contar con ustedes o simplemente las ganas? No, ningún requisito en particular, solamente las ganas de surgir, las ganas de emprender. La verdad que nosotros nos entusiasmamos con el entusiasmo de ella. Esa es la idea. ¿Algunas ramas, algunas áreas en las que ustedes den apoyo para los que nos están mirando y ya tengan una empresa, por ejemplo, sepan bueno, en qué...? Se han hecho apoyos en todo lo que es diseño de planes de negocio, administración financiera, gestión de recursos humanos. La verdad que la escuela está a disposición de la comunidad en todos los ámbitos de la gestión empresarial. Me parece muy bien, y ustedes ya lo saben, si tienen algún proyecto pueden contar con don Carlos Vidal y con la escuela. Y ahora voy a hablar con la otra señora que tengo acá.
maravillosa, pero además con un impulso increíble. Pola, no te cuento que esta mujer ha sido emprendedora desde que nació. ¿Cómo estás, María Antonieta? Cuéntame cómo le va a los tal. Excelente, creciendo. Ya estamos a punto de terminar la remodelación. Así que ahí voy a aumentar en habitaciones con baño. Va a quedar muy lindo, muy elegante. Y bueno, y espero que esta temporada sea fantástica, promete fantástica. Esperemos que sí. De una mujer que ha sido emprendedora toda su vida, ¿qué consejo le puedes dar a las que nos están mirando y todavía no se atreven? Que se atrevan. Hay que tener las ganas y hacerlo. Creerse el cuento, como podríamos decir en... Cuéntame, sí, sé que para cuando llegaste acá, porque estuvo un tiempo fuera del país y cuando regresaste, ¿hubo algo que te impulsó a crear el negocio? Háblame de eso. Mira, la verdad es que yo estuve mucho tiempo fuera de Chile. Tuve que cambiar muchas veces mi profesión. Yo soy educadora diferencial y derivé la estética en Argentina, en Europa. Llegué a Chile, no pude trabajar en eso porque me encontraban que estaba muy mayor. Y bueno, tenía una casa de la familia, ya. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Escuché la radio, la televisión, que había muchos estudiantes en Viña del Mar, que se proyectaba como una ciudad estudiantil, que es muy parecido a Córdoba, con diferente, dijéramos, enfoque. Entonces dije, bueno, transformo la casa en un hostal, en una pensión de estudiantes en realidad. Vamos a invitar a los televidentes a que vean qué se pueden encontrar cuando lleguen al hostal. Mi nombre es María Antonieta Alamán y soy dueña del Hostal Magnolio. El hostal lo tengo hace 2 años y medio, que llegó una niña sueca que no tenía dónde vivir y no había encontrado lugar acá en la zona. Ella quería esta zona y se puso a pasear y vio mi casa y entró. Le encantó la casa y me dijo que ella no podía entender que ese hostal estuviera sin gente. Y me dijo, yo la voy a ayudar. Me pidió la computadora y me puso en las páginas de Hostel World, porque ellas usan mucho en Europa las páginas de Hostel World para reservar en el mundo. Así que empecé a trabajar, ella me colaboró, me hizo propaganda en Santiago, vino gente, estuve todo el mes de febrero trabajando bien y aparece el terremoto. Y de nuevo volver a empezar, porque mi casa, si bien no se había caído, había quedado muy dañada. Y la verdad es que yo miraba mi casa y decía, ¿cómo voy a hacer esto? Y que me ha costado tanto, y de nuevo volver a empezar, y todo lo que tenía planificado se fue al suelo, porque tenía todas las habitaciones arrendadas de estudiantes y todo se dio de baja porque no se sabía nada, qué iba a pasar con la universidad, qué iba a hacer pasado esos días después del terremoto. De hecho, quedé sin ningún estudiante y bueno, y volví a empezar. Cuando uno tiene ganas de emprender, el mundo se confabula en que eso tiene que ocurrir. La mujer es... quiere hacerlo todo, no delega nada. Todo lo que ella hace está perfecto. En cambio, el hombre no, el hombre delega, el hombre trae partner, mira de otra manera su negocio. Por eso que el éxito de los hombres en los negocios. En cambio, las mujeres no soltamos. Y la energía no es para tanto. O sea, yo no puedo ser buena en todo. Yo tengo que confiar en mí. En la persona que yo contrato. Si yo contrato un contador, tengo que confiar en el contador, pero tengo que saber algo de contabilidad. Yo te voy a invitar ahora a conocer, dijéramos, lo que están haciendo, lo que está en simiente del nuevo hostal Magnolio. Ahora son 9 habitaciones. Así que te voy a invitar para que veas todo cómo está ahí adentro. Otra habitación ahí, y aquí vienen las duchas para este sector, y allá la cocina. Tú tienes que creer en el sueño tuyo. No puedes abandonarlo y no puedes decir que no, el no existe.
Así son las mujeres que vienen a conversar con nosotros. Para ellas el no, no existe. Dígame usted, Carlos, ¿le parece que es cierto que las mujeres somos más reacias a delegar? No, yo no diría que es tanto así. Yo creo de que yo destacaría otra virtud, que es la perseverancia, ya lo habíamos comentado en algún momento, de seguir adelante aun cuando las cosas se pongan complicadas. Si podrá venir con el terremoto se puso a hacer un asado. Pero podrán venir muchos terremotos, pero la verdad es que lo importante es cómo tú los enfrentas. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen. ¿Somos importante más fáciles las mujeres a la hora de levantarnos? ¿Nos cuesta menos o los hombres? No, yo creo que esto no pasa por un tema de género, sino más bien por características personales, como decía Marieta. Si tú tienes las ganas de emprender o no las tienes. Si tú tienes sentido de emprendimiento, entonces tú eres, te haces resistente, te haces inmune a la adversidad. Y luchas y sigues adelante porque está claro, si el camino no es fácil. Fíjate que si fuese fácil, todo el mundo sería emprendedor y claro, todo el mundo sería exitoso. Si ahí está la gracia. La gracia, el éxito está reservado solo para aquellas personas que son capaces de pasar la barrera, de superar esa adversidad. Bueno, pues yo les deseo muchísimo éxito a los tres y les doy las gracias por habernos acompañado y qué bueno ha sido haber compartido con ustedes. No se vayan, porque vamos a estar viendo qué va a pasar en nuestro programa de hoy. ¿Cuál es el tema? Sexualidad en la adolescencia. Ahí les va la nota. Tener sentimientos sexuales es parte natural de la vida. A medida que crecen y pasan por la adolescencia hacia la adultez, sus sentimientos sexuales se desarrollan y cambian. La adolescencia es una época de cambios. Los sentimientos sexuales se despiertan debido a los cambios físicos y hormonales que se producen en la pubertad. Estos cambios afectan tanto al cuerpo como a la mente y es posible que los adolescentes se hagan preguntas sobre nuevos e intensos sentimientos sexuales. Los adolescentes, ya sean hombres o mujeres, suelen descubrir que tienen pensamientos y atracciones sexuales. Para algunos, estos sentimientos y pensamientos pueden ser intensos e incluso confusos y hasta perturbadores. Esto puede ser así especialmente en el caso de las personas que tienen pensamientos en alguien de su mismo sexo. Podrían preguntarse, ¿qué me pasa? ¿O soy gay? Pensar de manera sexual tanto en personas del mismo sexo como del sexo opuesto es bastante frecuente a medida que uno comienza a distinguir los sentimientos sexuales emergentes. Esta clase de imaginación sobre personas del mismo o del otro sexo no significa necesariamente que la persona pueda clasificarse dentro de una determinada orientación sexual. La adolescencia es la época de la vida cuando el cuerpo y la mente cambian de mimarse como niños a comenzar a verse como adultos, entre los 11 y los 19 años aproximadamente, donde determinamos quiénes somos, qué queremos y para dónde vamos. Quédese con nosotros que acá en De Mil Maneras ampliaremos este interesante tema. Y para que ustedes puedan opinar también del tema y hacer las consultas aquí a nuestro especialista, recuerden el teléfono y nos pueden llamar al 276-8515. Si está en regiones, antepone el 032. Y no se olviden que a través del Twitter, @demilmaneras1, y también en nuestro Facebook, De Mil Maneras. Así que ya saben, pero sobre todo, el teléfono. Muchísimas gracias, Pola. Y de verdad, llámenos que vamos a estar contestando sus dudas. Para conversar acerca de la sexualidad en la adolescencia, hoy tenemos en el estudio al psicólogo Rodrigo Vidal. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, pues. Partamos desde el punto que ya a partir de los 11 años en las niñas, 13 años en los niños, comienza a vislumbrarse un cambio. ¿Cómo podemos los padres enfrentar este tema de la sexualidad con nuestros hijos? ¿De qué forma lo afrontamos? A ver, principalmente entendiendo lo que consiste en el fondo estos cambios. Por un lado está toda la parte biológica, que es un tema que se ha hablado bastante, la aparición de las características sexuales secundarias, la aparición del vello púbico, la aparición de la menarquia en las mujeres o primera menstruación, etc. La integración en los adolescentes de toda la parte física ya es un gran tema. No obstante, es importante saber integrar lo que es la identidad sexual, que es la parte más psicológica y la social también, que significa que tiene que ver cómo soy yo como hombre sexuado en mi entorno, en mi familia, en la sociedad, o yo, mujer, como una mujer sexuada, ya que tiene que ver con
la incorporación de la sexualidad adulta, no solamente desde el punto de vista físico, sino que también desde el punto de vista psicológico. ¿Para los padres hay alguna edad en la que deban empezar a hablar de estos temas o podrían hacerlo desde niños? ¿Qué es lo que usted recomienda? No, se puede hablar de... Lo que pasa es que un niño no va a ser un tema, porque no van a estar las características sexuales apareciendo. Es decir, cuando yo vea estos signos de cambio físico, que son los más... Bueno, los psicológicos también son notorios. Sí. ¿Sería ese el momento indicado para comenzar apropiado, porque va a ser un tema interesante, ¿ya? Las niñitas quieren saber cómo son los hombres quieren saber cómo son las mujeres. ¿Ya? Y hay toda una serie de mitos, incluso, que entre ellos, entre los jóvenes, los pobres, tienen con respecto a la sexualidad. Ya que hay que tener cuidado, que algunos mitos realmente llaman la atención. Como que la primera vez que tú tienes relaciones sexuales, por ejemplo, no quedas embarazada. Una vez yo escuché eso en la consulta, y era de dominio común. Eso, un montón de chiquillos, estamos hablando de sexto, básico, pensaban de que realmente es así. Entonces es un mito peligroso, en el fondo. Claro. Porque puede promover, por supuesto, el embarazo adolescente. Entonces, la conversación tiene que ser lo más espontánea posible, lo más natural posible. Clara y directa. Un tema que es o sea, la sexualidad, que va más allá, en el fondo, del coito, de la cuestión de la penetración en sí misma. La sexualidad tiene que ver cómo somos nosotros, como sujetos sexuados, en nuestra sociedad, en nuestro entorno. ¿Ya? Hola, es bueno ser amigo de nuestros hijos al momento de hablar, digamos, de este tema. Por supuesto. Yo creo que esa es la regla fundamental, ¿ya? La empatía. ¿Ya? En la medida que tengamos empatía, va a haber un desarrollo moral. Hay numerosos estudios que hablan al respecto. En la medida que el joven o adolescente se sienta validado en su sentir. Sentir muchas veces contradictorio, muchas veces con un montón de dudas, y que sienta que lo que está sintiendo tal vez no es nada del otro mundo, no es nada malo. Esa empatía, y esa empatía obtenida más encima por una figura significativa como el papá o la mamá, es fundamental para poder integrar esa emoción y para poder tener sentimientos positivos con respecto a la sexualidad. La sexualidad, dependiendo cómo la tomemos con los papás, o cómo los papás tratemos el tema con los hijos, es que la sexualidad pues va a poder ser positiva, empática, o va a poder ser culposa, pecaminosa, o cualquier otro concepto. Eso entonces, también, perdón, es que era parte de la pregunta que tenía a Rodrigo. Ya. Eso también implica, por ejemplo, un caso, digamos, cercano, una niña X, uh-huh. La mamá siempre le habló desde los 15 años el tema de la sexualidad tal cual como eran las cosas. De acuerdo. Si usted quiere tener relaciones, vamos al doctor y vemos qué tema anticonceptivo puede tomar. ¿Ya? Y yo no sé si fue casualidad o qué, pero ella fue la última, se van a reír con la palabra, pero bueno, en descartucharse. ¿Para qué estamos con cosas? Fue la última porque fue a los 20 y tantos, y fue porque yo, no sé, pienso yo, a mí siempre me llamó la atención porque tiene que haber sido por el hecho de que tenía todo el alcance, o sea, en el fondo tenía como el permiso, tenía todo y como que no le llamó la atención, sabía que podía, gracias a la mamá que estaba educada en este aspecto. Probablemente esa mamá tenía o tiene esto de la empatía, que es fundamental. Ahora, es importante no tomarlo esto como una regla, o sea, no por el hecho de hablar abiertamente de la sexualidad significa que los jóvenes adolescentes van a iniciar más tardíamente su vida sexual. Esto depende mucho de las características de personalidad. Hay adolescentes que son más impulsivos, que son más aventureros, que son más arrojados. Yo tengo entendido, doctor, que es importante que los padres no censuren, no critiquen, sino que más bien adopten la posición de entender a los hijos. ¿Es eso cierto? Absolutamente. ¿Hasta dónde debemos ser padres y hasta dónde amigos? Porque igual, si bien debemos ser... un poco entenderlos, también tenemos que tener reglas. ¿Cómo jugamos con eso? Las reglas tienen que ver con la opción valórica que cada padre o familia estime conveniente para sus hijos. ¿Ya? Y ahí trascendemos la sexualidad en términos, y ahí lo conecto con este tema de la identidad sexual, en términos de que, por ejemplo, la sexualidad va más allá del coito, va más allá de la penetración, y la sexualidad o ser hombre implica saber amar a una mujer, por ejemplo. No tener un montón de pololas o pololitas con muchas relaciones sexuales y eventualmente exponiéndose al embarazo adolescente o a otros problemas como la enfermedad de transmisión sexual. Ya, pero ese chip, permítame ocupar esa palabra, sí, viene de los padres, que dice, ya, está bien, tú iniciaste tu vida sexual. Yo dejo que una vez que uno inicia su vida sexual, aunque sea en forma temprana,
ya cambiamos para siempre. Es un escalón donde no hay vuelta atrás. Se inicia la vida sexual y asumimos la genitalidad como una forma de afrontar el mundo. ¿Cuáles serían los riesgos de comenzar de forma temprana la vida sexual activa? Los riesgos básicamente tienen que ver con no saber integrar otros aspectos de la sexualidad que van más allá de la genitalidad en sí misma. Muchos adolescentes, sobre todo los hombres, los hombres, adolescentes inmaduros en el fondo del ámbito sexual, en el fondo implícitamente tienen la creencia de que la sexualidad es poner la semilla en el fondo, ir la penetración, eso, y descartan cualquier otra posibilidad que vaya más allá de la sexualidad. Y integrar elementos como el amar, claro, integrar elementos que tienen que ver más con las niñitas, tal vez pueden integrar más esta otra sexualidad, que es la sexualidad más romántica, más empática. El peligro que puede haber ahí es que no integren esto, ¿ya? Clásico es la pornografía, por ejemplo, las películas triple X, en donde hay un particular entendimiento de lo que es la sexualidad, que es la sexualidad más genitalizada, más animal, si se quiere, ¿ya? Sí. Que la ostentan más los hombres. Nos tocaría entonces a los padres inculcarles esa unión. Esa es una particular forma de entender la sexualidad, esa sexualidad más genitalizada, si se quiere llamar. Pero hay una sexualidad más grande. Claro. ¿Ya? Que tiene que ver con la sexualidad valórica. ¿Hay señales que nos puedan indicar que si mi hijo ya está en una relación o no? ¿Si está teniendo relación o no? Te explico, lo que pasa es que antiguamente se decía, había mitos, por ejemplo, a esta niña, ya... Le están creciendo las caderas. Exactamente, le están creciendo las caderas y está teniendo relaciones. Porque las caderas se ancharon un poco. ¿Es verdad eso o existen otro tipo de señales de verdad? Es cierto, hay estudios que hablan el inicio de la sexualidad invita al cuerpo a asumir una forma más de adulto. Y es cierto que los adolescentes, cuando inician su vida sexual, sufren cambios, se ensanchan las espaldas, en la niñita les cambia hasta el pelo. O sea, el pelo se pone más brilloso, sí, sobre todo cuando estamos hablando de sexualidad con amor, o sea, con claro, el pololo, en ese ámbito. Hay cambios físicos evidentes. Ahora, tener la sensibilidad y la suspicacia como papá para darse cuenta del inicio sexual a partir de eso es muy difícil. ¿Ya? Tal vez una tía un poco más lejana. Claro, se puede que dar alguien cuenta, que lo ve desde afuera. Exacto, de afuera se ve mejor el partido de fútbol, como digo yo. ¿Ya? Pero también hay una serie de cambios en lo psicológico. Y eso tiene que ver principalmente con la erotización de las relaciones, ¿ya? Entre los compañeros de curso, los juegos. Rodrigo, hablando de la orientación sexual y entendiéndola como algo que decidimos de forma propia y que solo puede ser de alguna forma orientado por lo externo, ¿usted cree que ahora mismo se está dando demasiado la experimentación por moda en cuanto a relaciones homosexuales? Era un tema complejo. Es difícil hablar de un tema cuando no hay ciencia detrás, cuando no hay estudios que respalden criterios, que nos respalden un análisis un poquito más exhaustivo, ¿ya? Ahora, mi experiencia clínica me dice que no necesariamente se sabe más el tema. La homosexualidad en este momento se está hablando más del tema, es más abierta. Por lo tanto, se están viendo más homosexuales en situaciones cotidianas, en el fondo. ¿Y hay qué más de estas tribus urbanas que han aparecido? Justamente el sexo lo toman de una manera distinta a como era antes. Sí, muy natural, ¿ya? Ahora bien, es importante considerar de que es normal de que existan juegos homoeróticos entre niñitos hombres o niñitas mujeres. ¿Ya? Sobre todo la pubertad, pero eso no indica necesariamente homosexualidad. Doctor, como este tema da para mucho más y realmente el programa ya se nos está casi agotando, yo lo voy a invitar para que vuelva a venir y sigamos conversando. Por ahora le doy las gracias. Encantado. Por habernos acompañado. Vamos a ver qué vamos a tener en el programa de mañana. Ahí les va la nota. Así es, hablemos de feminismo extremo. ¿Recuerdan el refrán que dice, detrás de todo hombre hay una gran mujer? Pues sí, yo también me acordaba. Y la verdad es que no imaginaba desde dónde provenía y es que cuando les cuente realmente se van a caer de espaldas.
Y además vamos a reafirmar que cuando las cosas de la casa las manejamos nosotras, todo marcha viento en popa. Como les decía, investigando encontré el origen de este refrán y la verdad es que me llevé grata sorpresa, ya que este proverbio viene del año 45 a.C. En ese tiempo existió una mujer romana llamada Livia Drusila, quien encarna la figura inteligente que se convirtió en eficaz colaboradora del emperador Augusto, su esposo a lo largo de sus más de 4 décadas al frente del Estado romano. Livia Drusila intervino discretamente en la política romana, ya que Augusto escuchaba los consejos de su mujer como si proviniesen de un importante oficial. Esta pequeña síntesis de historia universal nos demuestra claramente que nosotras podemos cambiar las decisiones de los hombres tan solo con el poder de la palabra. Esto no significa que pasemos a llevar sus decisiones, sino que a estas le damos el toque femenino. Quédese con nosotros, que acá en De Mil Maneras, donde las mujeres mandan, ampliaremos este tema. Vamos a una de las secciones que más me gusta a mí de este programa y que va por un verano con bikini. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Malena, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Cuéntame, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar algo muy importante que es uno de nuestros músculos que está acá, que es los glúteos. Atención chicas, vamos a ver. Así que le vamos a mostrar 4 ejercicios. Primero vamos a hacer movilidad articular de la cadera y va, ¿verdad? A un lado, perfecto. Luego cambiamos al otro lado, vamos soltando. Eso para sacar cintura, ¿no? Perfecto, cadera, y va a un lado, eso. ¿El pie hacia y abajo? Otro. Sí, más bien movilidad articular para empezar a calentar un poquito ya los músculos y las articulaciones, ¿verdad? Eso es. Ay, no te puedo acompañar. No te preocupes, basta que pongas atención ya como ustedes en la casa. Y vamos con nuestro primer ejercicio, que es sentadilla adelante. Mira, un poquito de calentamiento antes, ¿verdad? Espalda derecha. Y voy, brazos en la cadera y voy hacia adelante. Uy, eso es más difícil. Y otro. Mientras más adelante voy, mejor es el trabajo de glúteo. Voy adelante, tomando aire, respirando. ¿Cuántas repeticiones? Y acá 15 a 20 repeticiones porque hay poca carga, más que la de tu propio cuerpo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? O sea, sesiones, digamos. Me refiero a que tú me decís 3 de 15, 3 de 20. 3 de 20. Ya. 3 a un lado de 20 y 3 al otro lado de 20. Cambiamos a nuestro segundo ejercicio, que es una variante, es decir, voy arriba con la rodilla al pecho, espalda derechita y voy atrás. Me voy a correr un poquito, eso, bien, adelante y atrás. Oye, Caro, ¿se puede tomar agüita de medio? Sí, también, muy importante hidratarse y siempre respirar bien. Cambiamos ahora a nuestro segundo ejercicio de glúteo y voy adelante y atrás. 3 series de 20. Pero ¿apoyamos el pie o lo dejamos elevado en el aire? Cuando voy atrás apoyo buscando la contracción del pie. Y cuando voy hacia adelante, la rodilla al pecho. Unos saltitos, ¿verdad? Entre medio. Nos van a ayudar a mejorar también nuestra frecuencia cardíaca. Y voy, rodilla al pecho. Arriba, uno y otro. Y sigo con el trabajo de glúteo, ¿verdad? Perfecto. Y va nuestro tercer ejercicio de glúteo. Nuestro cuarto ejercicio de glúteo, tonificando a la altura de las caderas. Subo y va arriba. Fuerza y energía. Vamos, siempre respirando bien. Te digo que acá están todos atentos mirando el ejercicio. Y hacemos un nuevo cambio de ejercicio, que es para tonificar la parte más importante del glúteo, que es la zona media. Y voy a espalda derecha y voy a un costado. Inspiro. Ese exhalo. Es al lateral, ¿cierto? Exactamente, es lateral porque te baja esta parte del glúteo. Ya. Y vamos. Siempre importante la contracción abdominal y el trabajito de brazos. Inspiro y exhalo. Y hacemos un cambio a la otra variante. Exacto. Sigo. Perfecto. Chicas, espero que hayan tomado nota de todos estos ejercicios por un verano con un bikini. Sí, además te va a ayudar a tonificar mucho toda tu musculatura. Recuerda siempre elongar estirando hacia arriba los bracitos, a los costados y atrás. ¿Les parece si nos hace la secuencia completa antes de irnos? Perfecto. Ya, vamos. Dale, desde arriba. Desde arriba. Primer ejercicio. Ah, bueno, primer ejercicio de glúteo. Voy adelante, eso. Y hacemos el cambio. Segundo. Y otro. El segundo, voy hacia atrás, ¿verdad? Estiramiento, perfecto. Siempre respirando bien. Y hacemos el cambio al otro lado. Recuerda que son 3 series de 15 repeticiones. O de 20 si pueden. También. Próximo. Arriba y atrás. Inspiro y exhalo. Cuidado ahí. Si la bola está haciendo los ejercicios. Y sigo. Hacemos un cambio al otro lado. Mismo
recuerda que voy adelante y atrás. Y al último sería esta coordinación definitivamente. Eso es, uno y otro y voy. Abajo y arriba, siento la contracción glútea al subir. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Carolina, por haber estado acá. Recuerden que regresamos mañana para estar otro ratito juntas aquí en De Mil Maneras, donde las mujeres mandan. Chao, chao. Chao. Bailando, mira. Uno y otro. Para ti. Bailando. Perfecto. Eso que es lo que le gusta a ella. Me corre por las venas. Vamos en Cuba. Es como estar en Cuba.